En Emcali promovemos el uso racional de los recursos. Desconecta los electrodomésticos y luces que no estés utilizando. Así ayudas al planeta y también a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio. Yo solo paso por la cebra y cuando el semáforo me lo permite. Yo respeto las señales de tránsito, respeto la vida. Yo no arrojo ese papel a la calle, lo guardo hasta encontrar una caneca de basura. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Porque con la seca no se juega. Cuídate de las altas temperaturas que se presentan. Recuerda hidratarte y usar protector solar. En Cali, cuidamos la vida. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle IN. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Nata. Yo no reenvío mensajes negativos de Cali, ni noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Denuncie. Si tiene información que permita identificar a los integrantes de bandas criminales y motoladrones, comuníquese a la línea 123 de la policía o a las líneas del Gaula 165 por extorsión y la línea 147 por secuestro. Bolsa de recompensa de hasta 1.000.000.000 de pesos. Absoluta reserva. Un mensaje de la Alcaldía de Cali, Policía, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Fiscalía. En temporada seca, evita hacer fogatas, quemar residuos y arrojar colillas de cigarrillo. Puedes generar incendios forestales. Reporta estas acciones en las líneas 123 y 119. Con la seca no se juega. Cuidemos la vida. Con un grifo de agua goteando, estás desperdiciando cerca de 30 litros de agua diarios. Revisa las instalaciones de los servicios públicos que tienes en casa. Es tu responsabilidad. Caro no es el servicio. Caro es el desperdicio. Señoras, señores, sean muy buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de ustedes, para ustedes y con ustedes. Su TV Revista Regional Barrio, nosotros de su barrio, de su comuna, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Esto es de todos y para todos. ¿Por qué arrancamos con esto? Precisamente porque el señor presidente de la República, Gustavo Petro Orrego, invitó a la comunidad, a las comunidades a marchar en las grandes ciudades del país, en la gran mayoría de sitios. Aquí en la ciudad de Cali hubo una marcha, hubo tres marchas, de ellas llegaron dos a la plazoleta de San Francisco. Vimos mucha gente, es cierto, sobre todo los profesores, los del SUTEP, el sindicato, uno de trabajadores de la educación del Valle del Cauca, estuvieron presentes. Vimos mucha gente de ese lado, vimos a los demás sindicatos. El Sintran Cali estuvo representado también por varias personas. Vimos mucha, en medio de todo vimos bastante gente. No se alcanzó a llenar la plaza de San Francisco, pero hubo bastante gente. Y la gente seguía llegando. Cuando nosotros nos vinimos todavía había gente llegando al espacio.
ahí les dejamos ese tema. Pero bien difícil pues la situación para esto que se está pidiendo. Mire, por estas marchas llegaron a Bogotá entre 10.000 y 15.000 indígenas, todos para participar en apoyo al gobierno nacional, que está presentando unas reformas, que debe presentar una reforma a la ley, sobre todo la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, todo eso que va a causar en los colombianos mella, o para bien o para mal, a uno lo va a beneficiar, a otro no lo va a beneficiar. Esperamos que se beneficie la gente humilde, la gente pobre, la gente que está siempre expuesta a la toma de decisiones que no son a favor nunca de parte del Estado, ni de parte de ni de parte del Congreso de la República, ni de la Cámara de Representantes. Pero vamos a escuchar a Orlando Riascos Ocampo, secretario de Paz y Reconciliación del Departamento del Valle del Cauca. Escuchemos lo que nos cuenta. Orlando Riascos Ocampo, secretario de Paz y Reconciliación del Departamento del Valle del Cauca. Buenas tardes, bienvenido. Las reuniones que hoy se van a llevar a cabo para buscar que haya paz en el Departamento del Valle del Cauca, ¿cuáles son? Buenas tardes, para usted un cordial saludo y todos los televidentes, Ramiro. Hoy en la mañana hemos realizado el Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca, que es presidido con la señora gobernadora, con todo el gabinete departamental y con los alcaldes del Valle del Cauca como delegados de la Mesa Departamental de Víctimas, para revisar toda la inversión que ha hecho el gobierno departamental en la política de víctimas del Valle del Cauca. Se llama el Plan de Atención Territorial, el PAP, y también para mirar todo el principio de seguridad sobre los territorios del Valle del Cauca, donde están asentados población que ha sido desplazada por el conflicto urbano. Con la fuerza pública hemos hecho ese análisis para revisar posibles retornos. Estamos trabajando con otras entidades el retorno de la comunidad Santo Rosa de Guayacán, que se encuentra hoy en Dagua y que esperamos regrese al Bajo Calima. Esos son los temas que se han tratado hoy en ese Consejo Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca, que atiende a las víctimas del conflicto armado. En ese caso, ¿sería la reinserción a la sociedad de las víctimas? Digamos que es lograr que las víctimas tengan la debida atención en la asistencia, en la atención, en la reparación integral, en la indemnización. Es la respuesta del Estado a las víctimas del conflicto armado. El Comité Territorial de Justicia Transicional es la máxima instancia para revisar con todas las dependencias lo que hacemos por las víctimas del conflicto armado. Es un evento, una instancia que se reúne 4 veces al año y es presidida por la señora gobernadora con la participación de los alcaldes, de la fuerza pública, del gabinete departamental y las víctimas del conflicto armado para revisar esa política. ¿Entrarían a ser víctimas del conflicto armado las personas que sufrieron los problemas de violencia la semana anterior? Todas las personas que hayan sido afectadas por la violencia, que es parte del conflicto armado, tienen que hacer una declaración. Y esa declaración es ante la Personería de la Defensoría, y si luego esa declaración es favorable y revisada por la unidad de víctimas, pasan al registro único de víctimas y son declaradas víctimas del conflicto armado. El tema de la reintegración a la vida de muchas de las personas que se hicieron presentes fueron integrantes de grupos armados, ¿cómo va? Ese es un tema de la reincorporación que se viene trabajando, de los acuerdos de paz que se firmaron hace 6 años con la guerrilla de la FARC. Aquí tenemos también con la ARN, la Agencia Nacional de Reincorporación, con el gobierno departamental, con el alcalde, una política para apoyar en la participación política, proyectos productivos, la participación de estas personas reincorporadas. El próximo jueves, en el Consejo Municipal de Santiago de Cali, a partir de las 9 de la mañana, tendremos el Consejo Departamental de Paz, donde participan los reincorporados, y vamos a mirar la participación de la sociedad civil ante los acuerdos que se están haciendo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, que es un nuevo proceso de reincorporación. Estará un vocero delegado del ELN, igualmente el vocero del Gobierno Nacional, Oti Patiño, la Iglesia Católica, las víctimas del conflicto armado, para hablar de esa negociación que se está dando en el país. ¿Tiene usted esta para terminar? Esta relación con las comunidades. El próximo jueves
28 de septiembre a las 10 de la mañana en el hemiciclo del Consejo Departamental del Consejo de Cali estaremos haciendo la sesión del Consejo Departamental de Paz donde participará el delegado del Gobierno Nacional Oti Patiño, el delegado del ELN Juan Carlos Bermúdez, delegado de la Iglesia Católica y la víctima del conflicto armado para hablar de la negociación hoy los acuerdos de paz que se vienen generando en tema humanitario con el ELN y el Gobierno Nacional. Orlando Riasco Campos, secretario de Paz y Reconciliación del Departamento del Valle del Cauca. Esta administración departamental está trabajando por la paz en cabeza suya y la Secretaría de Agricultura. En esto de la lucha contra el hambre, ¿se logra? Sí, la Secretaría de Agricultura, según el plan de desarrollo que lidera la señora gobernadora Clara Lourdes Roldán González, trabaja con la comunidad, primero incentivando el cultivo en el campo, la producción de los campesinos y eliminar injerencias e intermediarios para que los productos puedan llegar directamente del campo a la ciudad, y eso lo hace con mercados móviles, apoyando a los campesinos. Y lo otro, aquí en las zonas de Cali se viene trabajando con gente que está cultivando, que tiene unos cultivos urbanos, y también por supuesto promocionando con ayuda humanitaria que lo hacemos la Secretaría de Paz, la Secretaría de Cultura, a aquellas personas que son desplazadas y que tienen dificultades como las comunidades étnicas. Al momento de sacar un balance al respecto de la lucha contra la violencia y contra el hambre, Orlando Riasco Campo, secretario de Agricultura, secretario de Paz y Reconciliación del Departamento, ¿qué ha logrado avisar? Bueno, digamos que hay temas contradictorios porque se habla de paz total, se habla de negociación, pero también ha habido hechos de violencia, carrobombas hoy en Jamundí, ayer en Timba, y eso es contradictorio. Pero digamos que se trata precisamente con esos grupos que están al margen de la ley de lograr que regresen a la institucionalidad, y ese es el gran esfuerzo del Gobierno Nacional en el tema de la paz, condenar esos hechos de violencia porque atentan contra la población. Además, digamos, la muerte de personas que son reincorporados, firmantes de paz, la muerte de líderes sociales. O sea, hay que eliminar la violencia, tenemos que hablar de la no violencia y lograr la paz en nuestro país. Para Orlando Ríos, esto es una retaliación. Es producto de que la fuerza pública está haciendo presencia en los territorios y está combatiendo esas agrupaciones. Y también es producto de que esas organizaciones, digamos, se quieren fortalecer en medio del diálogo. Yo creo que hay que evitar ese tipo de cosas, y la actitud del Estado es integral. Negociar por un lado, pero también la presencia del ejército y la fuerza pública en todo el territorio. Y entonces, ya atrás para adelante, lo que nos dice el señor secretario de Paz y Reconciliación del Departamento, Orlando Riesco Campo, acerca de la lucha que se está dando para que la emergencia, para que los reflejos de la falta de seguridad alimentaria que va a haber en el departamento y que ya se empieza a sentir en las ciudades, se pueda solventar con las personas, con los cultivadores y cultivadoras que tienen para enfrentar este tema, con todas las familias. Por eso se trabaja con ellos a nivel regional y a nivel municipal. Eso es lo que se quiere hacer de parte de la administración departamental de Clara Luz Roldán, y haciendo presencia al señor, el señor secretario de Paz y País Reconciliación, Orlando Riesco Socampo. Ahora vamos a escuchar a un líder de ciudad, un líder de barrio, aunque es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno Departamental, el señor Daniel Palomino Vergara. Escuchemos lo que nos dice. Daniel Palomino Vergara, líder cívico de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. Muy buenas tardes, bienvenido. Debido precisamente a las altas temperaturas, se habla, se amenaza o se cuenta, o los ciudadanos en la ciudad de Cali tenemos el problema, la amenaza de un posible
racionamiento de agua potable. ¿Cuál es el pensamiento de Daniel Palomino en representación de la Comuna 9 y de mucha gente en la ciudad de Cali y el departamento del Valle? Bueno, nosotros le hemos venido haciendo un seguimiento y desde el año pasado los científicos en todo el país y en el mundo entero dijeron que se iba a presentar un fenómeno de calor de grandes proporciones, muy diferente a las temperaturas normales a las que estamos acostumbrados. Colombia no fue ajeno a eso y por ello vimos cómo al principio del año fuerte lluvia hicieron unos grandes estragos en las regiones de los llanos orientales, en el Cauca y sobre todo sobre el territorio amazónico. Y ahora en el centro del país, lo que es el eje cafetero, el Valle del Cauca y todos estos sectores aledaños a la cordillera central, pues están sufriendo unos calores intensos, inmensos, con una gran potencia que está fuera de lo normal. Eso es producto del calentamiento del globo terráqueo. Es el globo global. Por tanto, como no hemos hecho caso omiso a cuidar la naturaleza, a cuidar el medio ambiente, a mirar que los gases que se producen dañinos de ciertas empresas, de ciertas fábricas. Estos fenómenos naturales que son a nivel mundial, ¿qué le dejan como enseñanza a los caleños y en especial a los líderes como usted? Pues nos dejan como enseñanza que nosotros tenemos que dar la vida. Yo a través de diferentes programas, a través de diferentes entrevistas, yo siempre he dicho, tenemos que cuidar la naturaleza, cuidar los cerros tutelares, las cuencas hidrográficas. En este momento, los farallones de Cali lo están convirtiendo en un desierto y allá en la fábrica de agua de Cali y del Valle de Ana hacen muchos ríos, entre ellos el río principal nuestro, que es el río Cali. Y de Ñapa lo están envenenando, porque para poder saber si hay oro o descubrir oro tienen que trabajar con el mercurio. Y esos residuos de mercurio están yendo a parar a los nacientes de allá, el de los farallones de Cali, uno de ellos del río Cali. Ayer hicieron una prueba contundente. El caudal del río Cauca es un hilito de agua y por supuesto estamos prestos ya a sufrir un racionamiento. En la Comuna 20, Barrio Siloé, ya iniciaron el racionamiento y otros sectores de la ciudad. Recuerda que nosotros recogemos agua del río Meléndez y recogemos agua del río Cali y también del río Cauca. Entonces se va a realizar algo que se le tuvo tanto miedo cuando fue, que causó mucha controversia cuando fue expuesto presidente de Prada Municipales, y era que en los segundos pisos no iba a ser tan fuerte la llegada de agua. Pues lo más posible es que con la potencia del verano y con la contundencia con que se está viendo, lo más seguro es que quienes habitan en segundos pisos, de allí para allá, en los que viven en propiedades horizontales, van a sufrir una gran consecuencia de falta de agua. Cuando venga el racionamiento, eso nos va a hacer reflexionar que debemos respetar el medio ambiente, debemos respetar la naturaleza y ahí vamos a entender que el agua es vida. Nada nos sirve. Fuera de eso, esto va a aumentar los costos. Por supuesto, los costos de funcionamiento, los costos de mantenimiento y la traída de agua de otros sectores, eso tiene que aumentar los costos, lo que va a hacer que la vida sea inmensamente más cara de lo que se está produciendo, de lo que se está viviendo, y la inflación no va a ser fácil de bajarla.
difícil esto que nos cuenta Daniel Palomino Vergara, y es precisamente ello. Pero tenemos, ya está con nosotros, el señor empresario del transporte, Rómulo Marín, y el señor David Millán, es candidato a la alcaldía de Santiago de Cali. Buenas tardes. Don Rómulo todavía no da cara. Entonces, muy buenas tardes, señor arquitecto David Millán, candidato al Consejo de Cali. Hola, Ramiro. Muy buenas tardes para ti. Un saludo para todo tu equipo de trabajo, para la audiencia. Aquí estamos listos, hombre, por fin. Lo hemos intentado varias veces hasta que por fin lo logramos, Ramiro. Y hasta aquí estoy dispuesto a conversar contigo. Bueno, señor, y conversar con la gente, contarle a la comunidad. Se habla de un posible racionamiento. Usted que fue una persona, que es una persona muy conocedora de las cuencas hidrográficas, de las zonas de ladera y de los problemas que tiene Cali en los acuíferos. ¿Puede ser esto real, verdad? Rápidamente. Mira, no deberías extrañarnos, Ramiro, que estemos frente a la posibilidad de un racionamiento. Si yo no creo que es inminente, podría darse, digamos, en el mediano plazo. Pero no debería extrañarnos, primero por las temperaturas que tenemos aquí en nuestros territorios, en nuestra región y en nuestro país, sino porque hay antecedentes muy importantes en relación con el racionamiento del servicio de agua potable en ciudades de América Latina. A Montevideo le pasó hace algunas semanas que sus embalses se vino como una situación casi que inesperada o imprevista por parte de ellos. En Ciudad de México, ese es un problema que permanentemente ocupa a los técnicos de la ciudad, a los gobiernos de la ciudad y allá, no solamente a la Ciudad de México, sino al gobierno nacional. Y aquí, aunque tenemos una situación privilegiada porque estamos en una zona de alta pluviosidad o muy cerca a una zona de alta pluviosidad como es el Chocó biogeográfico y el mismo valle geográfico del río Cauca, no debería extrañarnos que si sigue esta condición climática que estamos viviendo, nos enfrentemos a un racionamiento. Rómulo Marín, empresario del calzado en la ciudad de Cali, hoy candidato al Consejo de Santiago de Cali. ¿Qué piensa de la posibilidad del racionamiento de agua que pueda haber en la ciudad? Bueno, buenas tardes. En verdad, pues de antemano esperemos a ver qué va a pasar. La verdad que no todavía no he podido tener esa capacidad de darme cuenta del tema. Vi en estos días que se estaba saliendo el agua por acá, por Menga, se estaba saliendo el agua de una forma exagerada. No sé si era alguna cañería o algo por el estilo, pero no estoy muy bien enterado del tema, Chamorro. Señor arquitecto David Millán, el tema de los incendios forestales, ¿usted con qué piensa? Bueno, en realidad da tristeza de ver pues la forma en que cómo se actúa para obtener cosas, y eso a ratos me da como un poquito de tristeza de ver ese tipo de acciones, porque no es lo normal, sino que venimos muy, muy, muy atrasados y la gente está como ya casi que desesperada de cómo poder obtener las cosas, y eso es lo que a veces veo que puede estar pasando. ¿Qué piensa David Millán, arquitecto, y una persona muy conocedora? Ramiro, hay una situación que es real. Hay una necesidad de vivienda y de ocupar un lugar en la ciudad por parte de nuevos habitantes integrados, digamos, hasta ahora de mala manera dentro de las relaciones sociales, económicas y, por qué no decirlo, técnicas y políticas de Santiago de Cali. Están buscando, como lo han buscado sociedades a lo largo de la historia, y Colombia y América Latina, y Cali en especial, no es ajena a ese tema, resolver el problema de la necesidad de cobijo, de localización, de manera desesperada, acudiendo, digamos, a procesos de ocupación informal y legal. Pero hay en esto un elemento adicional, es que las ocupaciones informales
que se habían realizado sobre el oriente de Cali, en buena parte de la ladera, no acudían necesariamente, no estoy diciendo que nunca haya pasado, pero no acudían necesariamente al ataque directo al ecosistema en el cual se iban a localizar. Entonces, como parece ser que se han agotado las tierras ocupables o vacías en la ciudad, ahora estamos ocupando son los ecosistemas de los cerros. Antes los ecosistemas se han ocupado y eso ha significado también un impacto fuerte, pero las manos, digamos, delictivas que ocasionan los incendios ahorita son más recurrentes que lo que han sido antes. Y eso es un elemento ante el cual pues, las autoridades están reaccionando. No sé si con la capacidad suficiente para poder detener la situación, pero es un problema altamente preocupante de lo que nosotros hemos llamado los estudiosos del tema, los procesos de la ciudad informal, los procesos urbanos informales, y en buena parte nuestras ciudades han sido construidas de esa manera. Hay que adelantarse con los temas de la planeación, prever este tipo de situaciones, incrementar la capacidad técnica de la planeación, incrementar la capacidad de control, incrementar la regulación, darle presupuesto a esas entidades que se ocupan del control de los bordes y, por supuesto, dar unas respuestas eficientes a este tipo de problemas. Ramiro. ¿Cuál es la posición de Rómulo Marín? Bueno, ahí está. Sí, en verdad lo que el tema sí es en realidad ese, el que hace que la gente haga cosas que no son legales. Igualmente pasa con el transporte. Nosotros todos los días tenemos mucho más transporte a nivel de aquí de Cali y vemos que las calles tampoco se realizan y nos cobran impuestos, impuestos sobre impuestos, y es todo el atraso que traemos realmente de hace muchos años. Tenemos un atraso hace mucho rato y eso es lo que hace que estas situaciones pasen realmente en nuestra ciudad, y es lo que uno quisiera de pronto, de que no poder hablar de estas cosas porque quisiéramos hablar como del futuro en sí de antemano, porque todas estas cosas ya deberían de haber sucedido hace mucho rato. Yo me pongo a pensar que la tarea aquí es vender y vender vehículos y las mismas carreteras, eso se pone en una situación que eso requiere una movilización igualmente de una forma técnica, y vemos que la verdad estas cosas son las que hacen que nos den de pronto un poquito de dificultades de lo que está haciendo. David Millán, arquitecto David Millán, el tema de Cali crecer o densificarse o crecer hacia los lados o densificar hacia arriba. Ramiro, ese es un debate muy interesante en la planeación hoy en día. Se resume más o menos en la oposición entre lo que se llama la ciudad en expansión o la ciudad compacta. La ciudad en expansión, lo que se ha utilizado como modelo en la mayoría de las ciudades durante los últimos 60, 70 años, yo diría un siglo perfectamente en América Latina, donde los crecimientos se han dado pues ocupando nuevos suelos, expandiendo las ciudades, expandiendo las infraestructuras viales, las infraestructuras de servicios y demás. Y esa ha sido, digamos, la situación en Cali. Quienes han sido propietarios de terrenos interesados en que la ciudad crezca o el desarrollo urbano se dé hacia sus áreas donde son propietarios, antiguas haciendas, cañaduzales y demás, pues han incidido en... Entonces Cali ha tenido un centro de ciudad expansivo desde la planeación, pero también se ha expandido desde la urbanización formal que estamos viendo ahora. Desocupadas donde ha habido ecosistemas en el oriente de la ciudad, las Madres Viejas de los Ríos, en el entorno de la laguna de Charco Azul, las tierras bajas del valle geográfico que van hacia el río Cauca y especialmente las laderas. Hoy lo estamos viviendo fuertemente en las laderas. Entonces, cuando las sociedades han destinado todos sus esfuerzos técnicos, formales e informales a la extensión, deterioran las áreas en. Entonces, a lo que nosotros estamos llamando, Ramiro,
Rómulo y Ciudadanía, es a revisar el modelo de desarrollo y de crecimiento de la ciudad y dar prioridad a ese modelo que llamamos la ciudad compacta. Es decir, todos los esfuerzos técnicos, políticos, económicos, de la sociedad en su conjunto, no solamente del gobierno, sino de todos los promotores inmobiliarios, de la construcción, demás, de los comerciantes, de los empresarios, de quienes compran vivienda, quienes invierten en la industria inmobiliaria, deben orientarse, creo, a la recuperación del centro, a la densificación, recuperación, revitalización de áreas que están también perimetrales al centro, a la ocupación de vacíos urbanos que todavía no están consolidados. Hay que utilizar todos los instrumentos de la planificación del suelo para eso. Yo creo que de esa manera, identificar el suelo que necesita el desarrollo de la ciudad para los próximos 50 años, sin necesidad de crecer más, sin necesidad de expandirse. Yo creo que tenemos un ordenamiento y desarrollo. Rómulo, a la luz de Cali Distrito, para tener un único modelo que sea eficiente y sostenible. Rómulo Marín, empresario del calzado y candidato al Consejo de Cali. Lo mismo que David Millán Millán, arquitecto, es candidato al Consejo de Cali para el Partido Independiente. ¿Qué piensa de Cali? ¿Debe crecer hacia arriba o extenderse? Don Rómulo. Don Rómulo. Don Rómulo. No lo escuchamos, don Rómulo. Tiene apagado el... Rómulo Marín, no lo escucho. ¿Ahora sí? A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora señor. Sí. Ok. Bueno, yo en este momentico, por decirte algo, no doy como un entendimiento si hacia arriba o hacia abajo, porque no he estado visualizando la temática del plan de desarrollo en sí. Pero... pienso que eso, viéndolo en infraestructura, podría uno ver o visualizar qué es lo que verdaderamente es necesario o sirve para lo que tiene que ver con la ciudad de Cali. Lo que llena todos estos espacios así que la gente se atreve a tomarlos y a decidir son las cosas que hacen de que en sí, en realidad, no tengamos un plan verdadero, pero no de ahora, de hace mucho rato, no hemos tenido un plan de desarrollo como verdaderamente se debería de haber hecho para no estar pasando estas situaciones. Y eso ya no es ahora nosotros que venimos a darle una solución a eso, sino de verificar realmente cuál es el punto por el cual hay que seguir, porque si no vamos a seguir de político en político, vamos a seguir de una persona en otra, y nunca vamos a terminar el plan de desarrollo que supuestamente deben de hacer las personas como el señor que conocen y saben del tema. Yo lo que sí veo en sí como persona es de que nos hemos quedado muy atrás, porque las personas que hemos podido tener la oportunidad de estar en otros países nos damos cuenta que estamos, como quien dice, nos cobran como democracia, porque si uno ve aquí, y yo pongo un ejemplo muy claro, de que si yo tengo un carro de 350 millones de pesos para andarlo en las carreteras y en los huecos que tenemos, yo creo que no sería justo decir, págueme impuestos de 350 millones por de este vehículo, pero va a andar en las carreteras que andan las camionetas o los carros que valen 40 o 30 millones. Un ejemplo, porque no hay como la organización que debería de haber para decir uno que puede cobrar los impuestos en la forma como cobramos, sin dar las carreteras, pero siempre lo traen a uno como dele y dele y dele, y en realidad es lo que verdaderamente se debería de hacer, y eso es lo que políticamente tenemos. No sé hasta qué punto pudiéramos decir que crecemos a lo ancho o hacia arriba, pero que tenemos dónde crecer, yo pienso que sí. David Millán, candidato al Consejo de Santiago de Cali por el Partido Político Independiente. ¿Qué piensa usted de que las vías hoy son utilizadas por unos carros de última gama, como lo dice el señor candidato del Consejo, Rómulo Marín? ¿Qué pasa si esas carreteras y eso son para motocicletas que valen 20 millones de pesos o para vehículos que valen 40 millones?
y le van a cobrar a un carro de alta gama que debe de pasar por ahí lo que dijo don Rómulo. ¿Cuál es el pensamiento suyo? Mire, Ramiro, nosotros vivimos en un Estado social de derecho. El Estado social de derecho nos garantiza a todas y todos los ciudadanos la posibilidad de movilizarnos. Es decir, tenemos un derecho a movilizarnos por todo el territorio nacional. Tenemos opciones y tenemos derechos en relación con la movilidad urbana. Nosotros podemos elegir el modo de transporte en el cual nosotros queramos desplazarnos por la ciudad, pues a las diferentes actividades que realizamos en la ciudad. Entonces, como la virtualidad no ha logrado mermar la movilidad como se suponía que lo iba a hacer por efectos de la pandemia, sino hasta un determinado porcentaje, sigue existiendo muy alta demanda de los servicios del transporte en diferentes modos. Pero también hay que correlacionar esa demanda con la oferta que se está dando. Lo que nosotros no hemos logrado en Cali es tener una oferta de servicio público masiva de transporte que satisfaga la demanda por diferentes errores de tipo técnico y por decisiones políticas que han sido inconvenientes. Ese es un aspecto clave de la movilidad. Es decir, el usuario es parte de la movilidad. La demanda y oferta de los diferentes servicios de transporte o modos de transporte es otro componente de la movilidad. Y hay un tercer componente de la movilidad, para citar, digamos, elementos así generales, que es el tema de las infraestructuras. Y hay infraestructuras en un muy mal estado y hay unas infraestructuras en relativo buen estado y que están destinadas a determinado tipo de servicio de manera exclusiva. Otro componente de la movilidad es toda la regulación en materia de tránsito y transporte. Entonces parece ser que nuestra sociedad, esta que producimos esta ciudad que se llama Cali, y nuestros dirigentes de los últimos gobiernos, no tenemos claro cómo es que interactúan la regulación en tránsito y transporte, las infraestructuras, la prestación de servicio y la demanda por parte de los usuarios. Cuando esos elementos no se encuentran, tenemos una movilidad insostenible y tenemos una alta participación de la informalidad que hoy por hoy está prestando servicios en mayor cantidad que los que debería estar prestando nuestro sistema público de transporte de pasajeros, el masivo, que entre otras cosas está dando un paso enorme atrás con el tema de la aceptación de que circulen buses del transporte colectivo, situación que se suponía ya superada en la ciudad. Hay que poner a dialogar eso. Tenemos un modelo de ordenamiento territorial obsoleto, tenemos un modelo de movilidad que no integra todos los elementos de la movilidad, y esa es la tarea que hay que hacer. ¿Nos hubiera gustado que quienes tomaron las decisiones lo hubieran hecho de manera diferente? Sí. ¿Nos hubiera gustado que hoy no tuviéramos las calles llenas de huecos? Por supuesto. ¿Nos hubiera gustado que hubiese más seguridad? Nos hubieran gustado tantas cosas en la vida, pero finalmente no se dieron. Lo que nosotros tenemos que rescatar de ahí son los aprendizajes, pero sobre todo las decisiones que nos lleven, Ramiro y Rómulo, las decisiones que nos lleven a mejorar esta realidad en crisis que hoy estamos viviendo en la ciudad. Y eso es lo que yo quiero hacer desde el Consejo, poner mi conocimiento, mi capacidad técnica, mi formación, mi disposición y mi voluntad, mi experiencia también en lo público al servicio de los ciudadanos, desde el Consejo Distrital de Santiago de Cali. No se olviden, tú ya lo has dicho, estoy en el listado al Consejo del Partido Independiente y soy el número 2, Ramiro. Y la verdad que me complace muchísimo realmente personas de la talla suya que están hablando sobre ya lo que hemos dejado de hacer, que lo hemos planeado mal y todo. Y ojalá llegue al Consejo y a la alcaldía personas que verdaderamente pensemos en la gente que necesita lo que políticamente estamos diciendo que es democracia, pero no le estamos prestando el servicio a la gente como democracia. Porque aquí Don Rómulo, yo quiero precisamente para acotarle a una a esa situación así. Usted, que ha empleado tantos jóvenes de estratos vulnerables, de estrato 1 y 2 que tiene empleado en sus empresas, ¿cuál es la posición suya al respecto, sintiendo este problema de los jóvenes?
y de las personas que laboran. Para los trabajadores en sí, el Uber ha sido casi que un auxilio, una ayuda de antemano, esos ilegales, en el sentido de que el transporte, como se habla, no está dando el cumplimiento real que se necesita para las empresas. Y aquí únicamente le pagamos a la gente un solo transporte, y hay gente que vive y le toca hacer dos transportes, es donde la gente se siente incómoda. Y uno se pone a pensar de que toda esta lucha que existe con el tema de los Uber, casi que es una necesidad. Y si uno se pone a pensar lo que el doctor decía, pensamos de que no íbamos a volver a ver los buses, pero si no se vuelven a ver estas cosas, pues se va a continuar realmente haciendo una tarea muy compleja y va a la decisión de todo el mundo a comprar moto. Si usted ve aquí, ya tengo 3 personas accidentadas por problemas de la carretera que se han accidentado y no han demandado la ciudad, que se supone que democráticamente tener de una persona que está pagando sus impuestos y realmente tiene una desgracia, por decir algo, por culpa de una carretera donde existe un hueco, donde existen cosas que verdaderamente deberían de estar bien y están mal, y una persona se quedó sin el brazo, inmovible, otra persona la vista la tiene mala, que también estoy tratando de ver cómo se les puede ayudar a estas personas porque van quedando como discapacitadas, y esos son los errores que cometemos, que no nos damos cuenta que le estamos haciendo daño a los seres humanos o a las personas. Yo aquí casi que recibo las comunas a diario, porque la gente que trabaja en Calzado Rómulo son gente de todos los barrios y llegan aquí siempre con las mismas necesidades. Aquí ya se tienen más de 500 o 400 motos la gente. Cuando la gente sale a la casa, a uno le da esa tristeza o ese temor, porque he estado en estos días por allá abajo, en estos sectores de comunas, que eso usted para caminar en un carro o para andar en un carro es una cosa loca, ver toda esa cantidad de motos, esa forma de conducir el uno, el otro, dice Dios mío, antes no pasan accidentes, y esos accidentes son los que hacen de que cada día se llenen más los hospitales, igualmente por los mismos errores de las decisiones que hemos venido tomando, don Guillermo y el doctor, qué pena. Pero mire lo que pasa. ¿Cómo? Y esto va para el señor David Millán, que es una persona que conoce, ¿verdad? Es un arquitecto. ¿Qué sería de Cali hoy con el sistema y con los buses tradicionales? ¿O solamente los vehículos tradicionales? Pues no es sino pensar hace 20 años cómo estaba la ciudad. Estaba totalmente colapsada también. Pero es que en este año la explosión demográfica ha sido muy alta. O sea, sí, desde hace un tiempo para acá. Sí, digamos, en 2 décadas ha cambiado mucho la ciudad. La ciudad cambia constantemente. Es decir, no nos levantamos todos los días en la misma ciudad, esa es la verdad. Nos levantamos todos los días y la ciudad en algo ha cambiado. Es otra ciudad con más carros, con más motos, con más habitantes, inmigrantes, nace gente, muere gente. La ciudad está cambiando constantemente como un organismo vivo que es. Pero si nos regresamos un poco, nosotros identificamos una ciudad, digamos, caótica en términos de prestación del servicio público de transporte colectivo. Acuérdense de la guerra del centavo, que era algo que nosotros veníamos cuestionando como sociedad hace rato y que se suponía que se iba a superar con el tema del intensivo. Pero las decisiones técnicas y políticas que se tomaron fueron las necesarias para hacer el tránsito del transporte colectivo al transporte masivo. Todas fueron correctas. Por ejemplo, que no se haya construido la troncal de Agua Blanca inicialmente, tal como lo decían los estudios técnicos elaborados por empresas conocedoras del tema, que era donde estaba la mayor demanda, pues dejó un vacío enorme de oferta del servicio. Y a eso era lo que yo me refería ahora. Es decir, si la oferta del servicio de transporte masivo no dialoga con la demanda, suceden este tipo de cosas. Entonces, como estaba mayormente en el oriente, estaba mayormente en el oriente, donde se tenía que construir la primera troncal de Agua Blanca, la oferta se dio por la calle Quinta, donde no estaba la demanda, pues quedó un vacío enorme.
y ese vacío lo ocupa el transporte informal. Entonces usted empieza a encontrar explicaciones históricas en las decisiones técnicas y políticas de por qué la está comportando de cierta manera. Allí hay una situación que hay que corregir. Yo soy amigo del transporte masivo, yo soy amigo de los sistemas férreos del transporte masivo, por ejemplo. Yo creo que Cali, como lo dijo el presidente Petro, debería poder empezar a elaborar por lo menos estudios de lo que sea un sistema de transporte. Cali ya está a puertas de ser una ciudad de 3 millones de habitantes y quedan muy pocas ciudades en el mundo, de 3, de 4, de 5 millones de habitantes que no tengan un sistema de transporte masivo como el metro. Pero además articulado con el tren de cercanías, que digamos que una situación no anula la otra. Pero además articulado con una buena oferta de un servicio masivo en buses, troncales, padrones, alimentadores y demás, y articulado con ofertas de transporte legal que llega a unos sectores de la ciudad donde hay otros modos que no llegan. Entonces, la condición de la oferta de diversos modos de transporte articulados en un sistema que entienda las necesidades, que entienda la demanda, que tenga respuesta a esas necesidades y a la demanda de la población. Ya para terminar con esta clase que ustedes dos le han brindado desde sus puntos de vista a la comunidad sobre el sistema de transporte, sobre el tema de la vivienda, de crecer o no crecer para un lado. Pues, entonces, señor Rómulo Marín, ¿por qué deben de votar por usted y cómo deben de hacerlo? Bueno, la verdad que yo estoy en el Consejo Cali Nos Une en una coalición. Cali Nos Une el número uno. Y yo pienso que he sido una persona que he venido aportándole a Cali, a Colombia, una generación de empleo total. Quisiera de pronto de que la gente tomara decisiones positivas, me parece bien importante eso, porque necesitamos incluso generar empleo en las noches para los temas del mismo transporte. Uno no sabe si es que no tenemos afán o la necesidad en sí en Cali para que tengamos una buena movilidad, porque imagínense ustedes, una gasolina a un costo enorme y para usted ir de aquí a otro sitio cerca, automáticamente se gasta una hora, hora y media. Una gasolina bien costosa y un tráfico bien aterrador, horas pico. Deberían de hacerse en las noches y de pronto en unas noches específicas darse en cuenta de que se pueden arreglar, organizar y tomar otras decisiones que sean un poquito más rápidas por el momento sin tantos gastos. Es lo que uno se pone a mirar cuando un muchacho o una persona le está echando tierra a un hueco y para que le den dinero porque está tapando ese hueco, uno se queda sorprendido de ver toda esa cantidad de cosas. Y estamos hablando, como decía el doctor, hace 40 años estaba pasando esas cosas, que uno iba por la calle y veía 3, 4 echándole tierra y por la noche volvían y la destapaban. Qué bueno que en las noches hubiera formas con buenos reflectores, con buen alumbrado, con buena maquinaria, con buena tecnología de señalización, para que se vayan arreglando las calles, las carreteras en las noches, porque pues, a veces no respetamos el tiempo de las personas igualmente a veces, porque hacemos un trancón o se hace un choque y las personas quedan mal, porque el cumplimiento de antemano es importante por varias razones. El tema de la gasolina es el tiempo que uno se gasta y la razón de que a todo momento uno es como haciendo contravías y está pagando unos impuestos con intereses en el momento en que se los cobran. Señor arquitecto David Millán, ¿cuál es la... ¿Por qué cree usted que los caleños deben de acercarse a las urnas a votar por usted y cómo hacerlo? Ramiro, por una razón muy sencilla, porque es que el Consejo hay que cambiarlo. El Consejo Distrital de Santiago de Cali no le funciona a la ciudad. El Consejo Distrital de Santiago de Cali le funciona en su mayoría, hay que decirlo, con rosas excepciones a los gobiernos de turno. Y entonces el Consejo Distrital de Santiago de Cali ya desestabilizado, es decir, ya no la constitución política, están en un capítulo 11 que se llama
ordenamiento territorial, de la organización territorial del Estado, perdón. Y allí aparece algo que se llama el funciones de la corporación pública. Yo creo que esas funciones no se están cumpliendo, por lo menos constitucionalmente, y reglamentariamente responde según la norma que ha habido a la constitución política y sus decisiones municipales. Y ahora que Cali es distrito con entonces, si hay una corporación que no funciona, hay que también las pequeñas y los por cambiar la orientación del gobierno para tal, sino que pasa con el centro. Es votar con los concejales que ya están, es votar para que todo siga igual. Queremos. Es una pregunta que los caleños y los caleños nos hemos hecho. A pesar de la experiencia que tengo en la gestión pública, mi nombre en consideración, perdón, de las caleñas, porque creo simplemente que ese cambio hay que hacerlo. Le ofrezco a las caleñas y a los caleños mi experiencia profesional, mi voluntad de trabajo, toda la experiencia que para ejercer que signifique al Consejo de Transparencia. Aumente la cantidad técnica de los trabajos en la que yo puedo contribuir y busquemos soluciones junto con el próximo alcalde, que creo que podría ser el presidente por independiente. No se les olvide que yo soy presidente y soy el número dos. Muchas gracias. El número dos. Muchas gracias a las dos personas. Al señor Rómulo Marín, empresario del calzado y una persona muy conocedora de los temas sociales, por su trabajo y porque ha estado siempre. Y al arquitecto David Millán, que de acuerdo a su trabajo ha realizado en la alcaldía y ha realizado en temas privados, conoce mucho la ciudad y sabe de las necesidades de los caleños. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amables. A ustedes, señoras y señores, les damos muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amables, y los esperamos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Con un grifo de agua. Bueno, señor. Lo felicito. Muchas gracias, la verdad que me siento muy contento y muy halagado de tener personas a mi alrededor o alrededor de él que sean positivas para Cali. Me parece espectacular. Y me alegra mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta mañana. Nos vemos después de la 1:00 p.m. Muy amables. Con un grifo de agua goteando, estás desperdiciando cerca de 30 litros de agua diarios. Revisa las instalaciones de los servicios públicos que tienes en casa. Es tu responsabilidad. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio. En temporada seca, evita hacer fogatas, quemar residuos y arrojar colillas de cigarrillo. Puedes generar incendios forestales. Reporta estas acciones en las líneas 123 y 119. Con la seca no se juega. Cuidemos la vida. Denuncie. Si tiene información que permita identificar a los integrantes de bandas criminales y motoladrones, comuníquese a la línea 123 de la policía o a las líneas del Gaula 165 por extorsión y la línea 147 por secuestro. Bolsa de recompensa de hasta 1,000,000,000 pesos. Absoluta reserva. Un mensaje de la Alcaldía de Cali, Policía, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Fiscalía. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Nata. Yo no reenvío mensajes negativos de Cali, ni noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños. Hablo bien de Cali.
Hablo bien de mí. Con buenas acciones. Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle IN. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Porque con la seca no se juega. Cuídate de las altas temperaturas que se presentan. Recuerda hidratarte y usar protector solar. En Cali, cuidamos la vida. Yo solo paso por la cebra y cuando el semáforo me lo permite. Yo respeto las señales de tránsito, respeto la vida. Yo no arrojo ese papel a la calle, lo guardo hasta encontrar una caneca de basura. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En EMCALI promovemos el uso racional de los recursos. Desconecta los electrodomésticos y luces que no estés utilizando. Así, ayudas al planeta y también a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio.